Cuando tu profesora llama a tu madre. Sí, no, no, lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre. No, por favor, a mi madre no. No, sí, no, 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 sí, voy a llamar, o sea, voy a llamar. No, es que lo que no puede ser es que estés todo el día de chachareo, ¿vale? Pero si yo nunca hablo. Estás todo el día igual, Javier. Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames. No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier. O sea, marcando ya estoy. Lo que no puede ser es esto, Javier. Ya tenemos una edad. ¿Sí? Hola, muy buenas. ¿Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo? ¡Domínguez! Ah, Domínguez, lo siento. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe, mira, nada, le llamo del colegio de su hija. Porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención, se pasa notitas con sus compañeros. ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía a la profesora Carmen, que por cierto soy yo, le huele el aliento. Cosa que es mentira, porque a mí el aliento no me huele, vaya. Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada, no se preocupe, estoy bien. Javier, no te rías. Sí, pues nada, yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle y muchas gracias.